Muy buenas chicos, Rickwell habla. Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos un día más a Dragon Quest. Seguimos con la historia de este maravilloso juego. Vamos a continuar, que lo dejamos en un punto donde ahora pues tenemos que volver a la mansión de aquí, de este lugar, para ver qué pasa con Jessica, ¿no? Ya sabemos cómo es su aspecto, cómo es de momento su historia. Y bueno, es un personaje que por ahora, al principio quizás es un poco raro, ¿no? Porque ya es que la primera impresión que nos dieron fue para ella fue bastante negativa, ¿no? Pensando que nosotros pues mataríamos a su hermano, pero en realidad no fue así. Vamos a intentar subir por aquí, a ver. Con lo cual esto va a cambiar, evidentemente. Mira, aquí está, de hecho. Vamos a ver qué nos cuentan. Un momento. Asunto familiar. Da igual, tío, quiero cotillear. ¿Qué pasa? ¿No puedo cotillear? Yo también soy maruja, ¿sabes? A ver. Are you entirely bereft of compassion? Will you not mourn your own brother's death? Not this again! Of course I'm sad. But all you can think of is tradition and family obligations. Son familia, tío, hostia. I'm talking about avenging his murder. Avenging? You will stop this foolishness this instant. You are a young lady. Do you really think Alistair would have wanted this? You will mourn your brother's death like a proper lady. Vale, a ver, aquí algo falla, ¿eh? Una quiere venganza y la otra quiere un poco de calma. Pero la venganza siempre, siempre sube la moral, ¿eh? Cuando te toca los cojones. La venganza es algo que, I don't expect you to believe me, but Alistair spoke to me. That's why my mind is made up. I don't care about the consequences. Dí que sí, ahí, venga ahí. I'm going to make Alistair's murderer pay. Very well. It's obvious there's no talking to you. Do as you wish. Vale, pues así va a ser, yo creo, ¿no? But, as far as I'm concerned, I no longer have a daughter. I want you out of this house at once. Venga, sí, luego reconcilias. Venga, un par de besitos, un par de abrazos y ya la. I was planning on leaving until you came to your senses anyway. Joder, pues tiene modales, ¿eh? Esta Jessica, tío. Bangers, mash, let me through. I'm getting my things. Ya, qué rápido, ¿no? ¿Qué cosas has cogido? A ver. I'm sorry for not telling you the truth. ¿Qué ha cogido, tío? Hostia puta, qué rápido ha sido. Forgive me. Are you really leaving, Jessica? Yeah, I am. And I want you two to watch over the village while I'm gone. Alistair told me this would happen. He said you two would protect the town and grow up to be famous warriors. El tipo de la derecha, Godo, si no voy mal, es un crack, ¿eh? Fijaos qué mirada, tío. Tan triste. Madre mía. Con esa mirada. Joder. Come on, chin up. Vamos, pequeñín, ánimo, la vida sigue. Your mission guarding my room is over. I want you to patrol outside from now on. Yes, sir. ¿What? ¿Qué? ¿Habéis visto? Ha desaparecido, tío. ¿Qué coño? Well, I'm leaving. Habrá sido un fallo, supongo, del juego. Have a nice life. Venga, no os peleéis, vamos, es que eso es normal. Una madre y una hija, pues normal que discutan. Aunque sean por estas cosas, por estas cosillas, ¿no? Bueno, vale. Creo, y digo creo porque no sé seguro, ahora es cuando podemos manejar a este... Bueno, esta chica, ¿no? Vamos a, de momento, pues llamarla como... Como chica, como tal, porque de momento no parece nada raro.
Ningún tipo raro, vale. Pues... sin más, vamos a salir. No, salir no, esperad. ¿Sabéis qué vamos a hacer? Vamos a entrar en el cuarto de Jessica, ahora que no hay vigilantes. No está ni Bidi, ni Godo. Imagino yo que se podrá entrar, ¿verdad? Sí, se puede entrar, sí, vale. A ver. Vamos a ver, porque aquí en el armario tenemos algo, ¿verdad? Sí, mira, la ropa de Jessica, perfecto. Vale. Pues ahora sí, sin más, vámonos hacia abajo. Vamos a ver. ¿Dónde está nuestra querida Jessica? Se nos une ahora al grupo, creo. Como una aliada más. ¡Hey! ¡Renacuajos! ¿Cómo va? ¿Qué tal va la patrulla? ¿Se escuelan bichos? ¿No? Vale, perfecto. Bueno, acordaos, antes de salir, chicos, últimas compras, ¿no? Antes de continuar, podemos, como ya lo hicimos, de hecho, comprar con Yangus el hacha de piedra. Cuesta un poco caro, ya lo sé, pero bueno, tened por cuenta que en el capítulo anterior donde estuvimos, la Torre de Alexandría, se gana bastante dinero y experiencia a su vez, ¿no? Con lo cual, si no escapáis de ningún combate y los ganáis todos, es posible que aquí podáis comprar incluso no solamente el hacha, sino más cosas, ¿vale? Así que el hacha, yo creo que va a venir bastante bien, ¿no? El hacha para Yangus. De hecho está equipada, ¿verdad? Sí. Vale. Pues venga, siguiente punto, vámonos. A ver, no hay mapa. No hay mapa, pero... vamos a ver. Porque debería saltar una secuencia, ¿no? Y no salta, tío. Vale, a ver. Pues igual estoy yo un poco confundido. Y Jessica se nos une en la siguiente parte del juego. Me pensaba que era ahora, pero veo que no. Igual la escena que os estoy comentando sale más tarde. Sí, creo que sí, ¿no? Porque no sale nada que nos diga que Jessica pues une al grupo. Con lo cual vamos a seguir y ya está. Vamos a ir a... tenemos que ir al puerto horizonte, chicos. Y no sé si de hecho es por aquí, pero vamos a intentar averiguarlo leyendo el cartel que hay por aquí, que está justo aquí. Vamos allá, ahí está la torre, perfecto. De ahí venimos anteriormente. Con lo cual ahora será por la derecha, ¿no? Joder, con Yangus como pega, tío. Madre de mi vida. 25 puntacos de media, tío. Una pasada. Sin duda. A ver. Cartelico, ¿qué me dices? Me dices que a la izquierda está la torre, ya lo sé, si vengo de ahí. O venimos de ahí, mejor dicho, anteriormente. Vale, pues... por aquí será, imagino yo. Sí, es por aquí, sí, sí, sí. Porque ahí está la playa, sí. Más a la derecha está el siguiente punto. Vale. No sin antes, vamos a hacer un pequeño desvío por aquí, porque hay
un par de cosas que sí me gustaría coger, que son dos cofres, nada menos. Dos o uno, creo que eran dos. Pero sí vamos a intentar cogerlos cuanto antes. Vale, venga. ¿Qué nos dejan? 36 punticos. 28 monedas, un cofre. Con una planta, vale. Pues vamos a desviarnos por aquí. Por aquí, por aquí. A ver qué hay en la playa. ¡Oh, un bogavante, tío! ¡Hostia! ¡Hostia, cómo pega el bicho, tío! ¡Ey, ey, ey! ¡Dos turnos, tío! ¡Qué mierda! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, con este! ¡Ojo, cuidado! ¡Con el maldito cangrejo! Fuera. Vale, a ver si está por aquí el dichoso cofre. Creo que sí estaba aquí. De hecho, creo que ya le estoy viendo. Mira, está justo enfrente. No sé si le veis, chicos. ¡Ey! Hola, perrito. ¿Te has perdido? Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo va el paseo por la playa? ¿Y tus dueños, tío? ¿Te han dejado aquí marginado? Qué bonito, tío. Pero ahí sus putos dueños, tío. Lo han dejado ahí. Como si nada, tío. Apartado, como un guisante en la paella. Joder. En fin. Curación rápida a Yangus, venga, ahí está. Perfecto, pues pobre perro, ¿no? Porque no sé dónde cojones estarán sus dueños. ¿Qué mierda es eso? Es un limo, tío, a ver, ¿no? Este. Si nos acercamos a él. Espera, vamos a coger este cofre que no me fío. Espera, sí. No sé si os he hablado ya de los monstruos conocidos, creo que sí, ¿verdad? No hemos luchado con ninguno todavía, pero. Ahora lucharemos con este. A ver qué tal se comporta en batalla. Vaya hombre, joder. Venga, a por él. Al cuello. Ahí. Cofrecito, ¿qué tienes? Los cofres del tesoro solamente es... Obviamente, por delante. Porque por detrás es difícil, ¿no? Se pueden abrir. Por detrás, mis cojones. Simiente de fuerza. Vale, pues vamos a darle caña al limo este, chicos. A ver qué tal... A ver qué tal es. Vamos allá, a ver. Allá voy, limo. Me acerco a ti. Por la espalda, por la chepa. El médico de familia. ¡Wow! Joder, qué ímpetu, ¿no? Médico de familia, tío. Vale, no es nada complicado, parece. Se vence en un plus plus. Qué guay. 44 puntos, 26 monedas y un cofrecico, vale.
con una pieza de cobre. Vale. Hay una pequeña particularidad de estos tipos, de estos monstruos conocidos, no solamente este, sino los que se ven en general por el mapeado, a diferencia de los demás. Y es que cuando se los vence, nos dejan estos cofres. Vale, y al decir verdad, solamente lo dejan una vez caer, chicos. Es decir, este tipo aparece más veces cuando entramos en una ciudad, una mazmorra, y salimos en esta ubicación, en este caso está ahí otra vez. Pero al matarlo de nuevo, pues no nos deja nada, ¿vale? Nos deja, bueno, experiencia y objetos, pero... Bueno, objetos poco, diría yo. Pero el cofre en sí, que es lo que siempre nos deja la primera vez, pues ya no. Pero en fin, eso ha sido fácil vencerlo. Hay otros que son bastante más difíciles de los normales. A diferencia de los normales, ¿no? Pero bueno. Venga, quiero mi nivel. Quiero mi nivel, tío. Quiero un nivel más. ¿Cuánta experiencia tenemos, tío? Nivel 9, a ver. 1888 con Riku y con Yangus un poco menos. Vale, bueno. En fin. Vámonos al sendero que estaba por aquí. Vale. ¿Qué haces, tío? ¿A qué juegas? ¿Qué quieres? ¿A quién esperas, tío? Vale, mira, nivel más. Perfecto, antes sube de nivel. Vida en 7. PM máximo en 3. Más fuerza, 3 puntacos, nunca viene mal. Agilidad, sabiduría, resistencia. Y 3 puntos de destreza. Para... Vamos a subir... Valor otra vez, venga. Mira, Yangus también, joder. ¡Qué bien, tío! ¡Qué alegría! Aumentan en 8 la vida. Joder. Fuerza más 4, tal, tal, bla, bla, bla. Vale. 6 puntos. Joder. ¿Qué aumentamos con Yangus, tío? Humanidad. No, hachas, venga. Vale, quieto parado, nos da algo. Alcanza la categoría leñador férreo. Hacha asesina, hostia. Hostia, esa habilidad. Le sale un demonio de dentro, tío, la habilidad, ¿no? Hacha asesina. Sale un demonio y vamos, lo manda ahí a la mierda a todos. Cartelico, ¿qué nos cuentas? Puerto Horizonte, por aquí. Vale, sí, perfecto. Estamos yendo bastante bien. Hostias. Hostias, que tengo eso está muerto, tío. No me jodas, no me lo matéis, por Dios. No me lo matéis, por Dios, espera. Espérate que me cure. Vamos, 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 venga, conjuros. Vamos a seguir curando. No, no. No ataquéis a Yangus, por Dios. Ahí. Vale. Joder, cómo pegan las putas liebres, tío. Según la señal, el puerto horizonte está justo, bueno, enfrente, ¿no? No tiene pérdida. Sin desviarnos mucho del sendero, pues ahí está. Pero vamos a hacer otra pequeña inspección por aquí. Porque hay otro cofre. Si la memoria no me falla,
DVD por aquí. A ver, otro cofre. Si los combates nos dejan. Estas putas setas, tío. Con ojos. A ver, quiero mi cofre, por favor, ¿vale? Que aparezca. Hostias. Ahí estoy viendo algo, tío, ¿qué es eso? ¿Qué mierda es eso, tío? Coño, es una simple roca, tío. De lejos parecía un bicho, ¿a que sí? Un enemigo, tío. Hostia. Vale, a ver. Toma ya, a las 3. Un combo, tío. Un combo triple hemos hecho ahí, qué bien. 60 puntos, vale, bien. Pues sí, en efecto, no sé qué cojones he visto yo aquí, porque de lejos parecía, no sé, parecía un bicho raro, tío. Pero es un simple palo, un simple tronco, tío. Joder. Pues sí que estoy apañado yo. En fin, por aquí ni nada, vamos a seguir por aquí a ver. Igual está más arriba, tío. Joder, vamos a ver. ¡100 puntos! ¡Joder! Vale, a ver. No sé dónde coño está el sendero, pero bueno, pues, imagino que estará por aquí arriba. Vamos a ver si no nos despistamos. Sí, a ver. Sí, sí, está aquí, sí, mira, aquí está, vale. Bien, pues vamos a probar a seguir. Puto mapa, tío. Es que el mapa aquí lo hace todo, ¿eh? El mapa de esta zona, tío. Este mapeado. Joder. Se está haciendo de noche, eso indica que los enemigos aquí son más fuertes. Hostia, tío. ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡A la mierda los bichos!
genial. A ver. No sé si seguir por aquí, por este arco. Que este arco indica que a lo mejor ya hemos llegado al sitio, ¿no? En cuestión, yo creo que sí. A ver. Sí, me parece que sí. Si entramos, vamos a salir de ahí. Para coger el cofre ese. ¿Entramos o no entramos? Sí, entramos, sí. Vale, entonces sí, el cofre está justo al lado, chicos. Sí. Antes de explorar como loco la ciudad y coger o robar cosas de las jarras, los barriles y demás. Sí, ¿por qué no? Vamos a por aquí. Joder, ¿cómo pegan, tío, estos putos gatos de mierda? ¡A por culo ya! ¡Hala, perdeos un mes de vista! Venga, tío, no me jodas que no está el cofre aquí, tío. Joder, qué mierda. ¿Se estaba por aquí el cofre, tío? Cofrecito, cofrecito, o apareces o te dejo ahí abandonado, a tu suerte, tío, y ya te cogeré más adelante. Porque entre combate y combate, joder. A ver. Situémonos. El arco estaba aquí, que es la entrada al puerto horizonte. Vamos a seguir de frente. Si no, ya lo dejamos, chicos. Si no está el cofre ahí, pues ya lo cogeremos. Porque es que si no, tampoco voy a tirarme aquí media vida para un puto cofre, tío. Cofrecito, te estoy buscando. Aparece. Déjate ver. Sé que estás por ahí. Sal, sal de que te vea, sal, venga. Que te vea, tío, que te quiero coger. Thank you.
Aquí tampoco está, tío. ¡Qué mierda! ¡Qué triste de vida, tío! ¡Qué triste vida! Joder, ¿por qué, tío? ¿Por qué? ¿Por qué no está el cofre, tío? Pues nada, que le den al cofre. Sigamos, chicos, directamente. Ya se cogerá en otra ocasión. Vale, a ver, joder, espérate, que Jangus muere, tío. Toma ya, crítico. Joder. A ver, vamos a curar a los dos, a Riku y a Jangus. Vale. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Joputa! ¡Cabrón! ¡Hostia! ¡Hostia puta! ¡Morir! ¡Que me queda poca vida! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Joder! Eso me pasa a veces por no curar, tío. Es que soy un despistado, lo sé, chicos. Pensaréis, vaya despistado, ¿qué es este Riku? Pues sí, en efecto. Me sorprende hasta yo, tío, muchas veces de por qué no cura a los personajes antes de entrar en combates. Pero bueno. Aquí imagino que habrá iglesias, ¿no? Para dar vida a los personajes. A ver, iglesia, por favor. Lo primero, una iglesia para guardar. Mira, ahí está, vale. Equilicua, esta es. Bueno, pues ya que estamos aquí, ¿qué os parece si dejamos la inspección esta para el siguiente episodio, no, chicos? Que ya llevamos por hoy un buen rato. Hemos llegado aquí, pues el siguiente capítulo veremos a ver qué se ofrece en esta zona. Vale, a ver, quiero... Hola, guapa, ¿qué tal? ¿Cómo va? Quiero que me des vida a nuestro amigo Jangus. Una contribución. 60 monedas. Hostia. Poco a poco el negocio va aumentando, ¿eh? Como ya os dije, contra más nivel tengan los personajes, luego pues cuesta más revivirlos. Aquí es así, contra más nivel, pues más pasta hay que pagar. A la hora de dar vida, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver, vamos a dejarlo con el grupo al tope de vida, si es posible. A ver si podemos descansar en la posada. Y ya lo cortamos ahí, vamos a ver. Posada, ¿dónde estás? Justo enfrente, vale. La veo, la estoy viendo. Vale, voy para allá. Estoy llegando. Estoy entrando. Posadero, ¿dónde estás? O posadera, o quien coño seas. Quiero alojamiento. ¿Cuánto me clavas? 10 monedicas, vale. Venga, no está mal. Vale, mejor, ¿verdad? Sí, a ver. Wow, mucho mejor, sí. Joder, da gusto, ver al grupo entero de vida, tío. Y de PM, perfecto. Pues, ahora sí, a guardar, chicos. Ya miraremos todo en el siguiente capítulo. Lo que hay por aquí, armas, armaduras. Historia, que imagino aquí la historia pues continuará, dando más emoción al juego. Y bueno, poco más, chicos. Comentar a ver qué os ha parecido el capítulo. Como siempre, muchísimas gracias el apoyo que dais a esta serie. Estoy encantado, la verdad, de la acogida que ha tenido estos capítulos. Y nada, nos vemos en el siguiente. Un saludo para todos y todas. Y hasta la próxima.